El torero se sinceró sobre el apoyo que le brindó el padre de Cayetano Rivera. Manuel Díaz, el cordobés, ha sido el invitado de esta semana en 10 momentos. Allí se sinceró como nunca antes sobre las diferentes etapas de su vida. Una de ellas, sobre sus inicios en el mundo taurino, donde contó con el apoyo de Paquirri. Además, relató el momento que compartió con él y que le cambió la vida para siempre. El día que lo conoció fue muy receptivo con él y se dispuso a ayudar. Lo primero que me dice es: tú quieres ser torero, y me mira y me dice: Zanda, vamos a torear. Con eso me dice: te estoy aceptando. Yo sí te voy a abrazar y te voy a acurrucar, explicaba el torero de aquel primer encuentro. Sin imaginar que el desenlace de Paquirri se daría en Pozo Blanco en 1984, ese día vivió una interacción muy especial. Manuel Díaz, el cordobés, toreaba al día siguiente, luego de Francisco Rivera. Acude a la plaza y revela esas palabras que el diestro le dedicó poco antes. El cordobés es un hecho que jamás olvidará y que tuvo un importante peso en su carrera, porque él no me está regalando el brindis de un toro. Me está regalando un reconocimiento público ante toda la prensa de Córdoba y ante todos los aficionados que había esa tarde, se sinceraba el padre de Alba Díaz en 10 momentos, haciendo referencia a Paquirri. Profunda admiración y gratos recuerdos tiene Manuel Díaz, el cordobés, de Paquirri, a quien describió como un hombre noble, puro, honesto y honrado, que vivió con pasión hasta el último momento de su vida, y su legado quedó marcado. Thank you.